Shalom, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos. Tiempo sin verlo. Ay, hermano, perdón. Por fin le contesto otra vez, ¿no? Amén, hermano. Gracias, hermano. Me alegra saludar a sus saludos, hermanos. Qué alegría os cuido. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este maravilloso momento que Él nos ha brindado. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por esta gran oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, el entregarnos el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor. Razón que dijiste en Habacuc 2:14 que la tierra será llena del conocimiento
como las aguas cubren el mar, oh Padre. Entonces, hoy en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes que tú enviaste, Señor, a través del séptimo ángel, un profeta, mensajero gentil, que venía a abrir todos los misterios que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú revelaste a los pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Entonces iniciamos este nuevo compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús. Vamos a continuar en los párrafos 22. Ahora digo que quizás haya promesas así que yo no pudiera traer a cumplimiento. Por ejemplo, Enoc, que anduvo con Dios por 500 años y tomó un paseo por la tarde y se fue a casa con él sin morir. Quisiera tener en esa clase de fe, pero yo no quisiera ser un estorbo para alguien más que si tuviera esa clase de fe. Así que debemos creer que es la palabra de Dios. Ahora fíjense en esto. Esos griegos expresaron bien el deseo de toda persona que alguna vez oyó acerca de Jesucristo. Pues ellos dijeron en su que la que ellos querían era: Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ellos no deseaban oírlo a él enseñar. Ellos no pidieron ver ninguno de esos milagros. Ellos no dijeron: déjame ver los milagros de Jesús. Déjame oírlo a él enseñar por un rato. Ellos dijeron: Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 23. Ahora ellos estaban entusiasmados porque habían oído de él. Ahora, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Ahora, en el principio era la palabra. Verbo, Biblia en español. Y la palabra verbo era con Dios, y la palabra verbo era Dios, y la palabra verbo fue hecha carne y habitó entre nosotros. Así que ellos vinieron para ver la palabra hecha carne. Cristo fue la palabra de Dios hecha carne. Ahora, si Él fue en aquel entonces, le permitió a esta gente ver a Cristo, y nosotros esta noche desearíamos verlo a Él, entonces, ¿por qué no lo pudiéramos ver a Él así como ellos lo vieron? Ahora, ¿a cuántos de aquí les gustaría decir, me encantaría ver a Jesús? Veamos sus manos. Simplemente por toda la audiencia, no importa si usted es cristiano, pecador o no, me gustaría ver a Jesús. Párrafo 24. Bueno, si ese es nuestro deseo y ese fue el mismo deseo que aquellos griegos tenían que habían llegado a la fiesta, era la fiesta de Pentecostés. Y cuando ellos llegaron, el deseo de ellos habían oído de él, pero ellos lo quisieron ver. Así que ellos obtuvieron su deseo al pedirlo por medio de un siervo de Cristo. Entonces, si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿no pudiéramos nosotros entonces obtener nuestro deseo de igual manera que ellos lo pudieron obtener si Él es el mismo? ¿No deberíamos nosotros ser capaces de verlo a Él de igual manera que ellos lo vieron? Si no es así, entonces hay algo mal en su palabra, porque Él dice aquí que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bueno, entonces si los fuéramos a buscar a Él en esta noche, y permítanme de citar una promesa más que trataré de no quitarles mucho de su tiempo, porque yo sé que ustedes son granjeros, están cultivando y tienen que sembrar sus semillas y lo demás, y yo no les quiero evitar de hacer eso. Pero nosotros tenemos algunas semillas aquí que producen una clase diferente de vida. Así que tomemos y pongamos estas semillas en nuestros corazones, pues ellas son vida eterna para todos los que le aceptan y la creen. 25. Ahora Jesús dijo: ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, entonces eso lo tiene que traer a Él en nuestros medios ahora. Entonces, si Él está aquí, el Cristo invisible, entonces, ¿por qué no los podemos ver como aquellos griegos lo quisieron ver a Él? Pues Él es el mismo en todo aspecto, con excepción del cuerpo cardinal, cuerpo corporal. Mejor dicho, Él es el mismo Cristo. Bueno, ¿cómo sabremos que Él está aquí? ¿Cómo entenderíamos que Él está aquí?
Ahora él hizo esta clase de promesas. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, él prometió estar dentro de su iglesia, obrando con ellos, y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y más que estos haréis, porque yo voy al Padre. Ese es el capítulo 14 de San Juan, creo que es el versículo 8, que podemos hacer más de lo que él pudo. La versión King James dice mayores, pero la traducción original es más, porque no hay nada mayor que hacer. Él sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, detuvo a la naturaleza, pero Él, Dios, estaba dentro de un solo hombre en ese entonces y ahora Él está dentro de su iglesia universal. Así que Él puede hacer más por medio de la iglesia que lo que Él pudo hacer en una sola persona. Párrafo 26. Ahora, ¿qué tipo de persona buscaríamos si nosotros estaríamos buscando en Baxón esta noche para encontrar a Jesús? A ustedes les gustaría verlo a él, así que ¿qué tipo de persona buscaríamos? ¿Buscaríamos de alguna persona vestida de algún modo raro, algún hombre vestido con ropa religiosa, tales como mantos o cuellos volteados o alguna otra cosa religiosa? No, porque Jesús usaba ropa común. ¿Buscaríamos a alguien que se mirara diferente de alguien más? No, él era un hombre, se miraba como cualquier otro hombre que se mira. Él entraba y salía entre los hombres. Nadie supo otra cosa, sino que él era solo un hombre ordinario. Y allí es donde los judíos no podían entender que él era, que él mismo se hacía Dios y sin embargo era un hombre, pues ellos conocían a su madre y a sus hermanos y a sus hermanas y ellos se preguntaban, ¿de dónde obtenía toda esa gran sabiduría que él tenía? ¿De dónde provenía? Él no estaba relacionado con ninguna escuela. Él, o en el sentido de que él era un profesor, no tenemos registro de que él haya estado un solo día en alguna escuela, en alguna parte. Y nosotros tenemos registro que aún los apóstoles, todos ellos eran más o menos sin letras, gente ignorante, al que le plació a Cristo dar las llaves del reino, ni siquiera podía firmar su propio nombre. Párrafo 27. No estoy tratando de apoyar la ignorancia, únicamente le estoy tratando de decir que nosotros no podemos educar al pueblo para ver a Dios. Dios no es conocido por educación ni por ciencia, ni él únicamente es conocido por fe. Es la única manera que ustedes lo pueden encontrar a él, es creyendo en él. Ese es el programa que él estableció para que él, que no tuviera educación y para el que tuviera educación, juntos pudieran disfrutar el compañerismo de su presencia sobre las bases de fe en su palabra. Así que, ¿qué tipo de persona buscaríamos si no buscáramos este tipo de persona? Nosotros encontramos tales personas hoy. Yo no lo digo para criticar, sino que yo lo digo para ver ser verdadero. Nosotros encontramos a nuestras iglesias hoy adornadas en los edificios más finos. Nosotros encontramos a nuestro ministerio con los mantos más elegantes y nuestros coros y nuestro cantando de lo mejor. Encontramos a nuestros ministros con PhD, LL, toda clase de títulos. Párrafo 28. Pero ¿dónde está ese Jesús? El doctor Morse Reamdi, el presidente de la grande organización Las Misiones del Sudán, la más grande en el mundo, vino a mí recientemente. Y en el cuarto él dijo: Hermano Branham, yo tengo los suficientes títulos con títulos honorarios como para empapelar su pared. Él dijo: Pero ¿dónde está Cristo en todo eso? ¿Han estado errados los maestros? Le dije: No quisiera decir eso, señor. Le dije yo, como una persona con educación primaria, yo no pudiera decir que esos grandes maestros finos han estado errados. Pero ellos le han dicho a usted la verdad. Pero Cristo no se basa en títulos que usted obtiene aquí por medio de teología. Cristo es por fe. Él no es un mito. Él es una persona. El Espíritu Santo no es un pensamiento, Él es una persona. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, y Él es un pronombre personal, así que es absolutamente, es la persona de Cristo en la forma del Espíritu Santo viviendo dentro de ustedes. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, la vid nos lleva el fruto. Los pámpanos llevan al fruto, así que por lo tanto, Él los tiene el usar a ustedes y a mí.
nuestros ojos, nuestros labios, nuestro oír, nuestro hablar, todo ese es Él hablando a través de nosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Párrafo 29. Párrafo 29. Así que sería la asociación de Cristo dentro de su pueblo, si es que nosotros lo pudiéramos ver a Él actuando hoy como Él actuó en aquel entonces. Pues es una promesa para su iglesia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Oh, tantas miles de personas pudieran ser citadas aquí, pero es Cristo en su iglesia. Lo que hemos hecho entre todos nosotros, me supongo que estoy en una audiencia mixta, como siempre, pero lo que hemos hecho es que nosotros hemos asociado a Cristo con una concepción intelectual de algún Dios histórico. Si Él es un Dios histórico, ¿de qué nos servirá Él a nosotros hoy? Si Él no es el mismo Dios para esta generación como Él lo fue en la edad apostólica, ¿de qué nos serviría el Dios de Moisés? Si Él no fuera el mismo Dios hoy, ¿de qué nos serviría un Dios sanador que sanó a los enfermos en sus días pasados si Él no es el mismo hoy? Párrafo 30. Si yo dudara la sanidad, yo ciertamente tuviera duda respecto a salvación, porque ambas son las primicias de nuestra salvación para estar completos. Solo tenemos ahora las primicias de nuestra completa redención. Y si ustedes pueden ver una sombra de hombre en un cáncer sarcoma, volver a ser un hombre nuevo otra vez, sano y fuerte, eso es una señal de que tendremos un cuerpo glorificado algún día, porque únicamente un Dios vivo pudiera hacer tal milagro como ese. Cuando puedo ver a una mujer en la calle que está degradada tanto en su moral, o un hombre en una cantina fumando y bebiendo y maldiciendo y comportándose escandalosamente, y unos días después él es una persona santa y pía haciendo restitución de todo lo que hizo mal, eso muestra que algo le ha sucedido a ese hombre. Ven, eso nos habla de otra tierra. Párrafo 31. No somos ciudadanos de Canadá. Tampoco somos ciudadanos de los Estados Unidos. Nuestra ciudadanía es de arriba. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Cuando yo voy a Alemania, me fijo en la manera que ellos actúan. Ellos tienen sus propias ideas. Cuando yo voy a Alemania, me fijo en la manera que ellos actúan. Ellos tienen sus propias ideas. Yo había salido de una de las reuniones más grandes donde estaban teniendo un promedio de 10.000 almas salvas cada noche. 50.000 fueron salvas en 5 noches. Y luego caminando por la calle, allí iban los santos con grandes garras de cerveza, bebiendo con tantas ganas como podían beber alabando a Dios tan fuerte como podían. Ven, bueno, esa es la costumbre de ellos en Alemania. Ven, ellos no le prestan atención a eso y demás. Ustedes encuentran diferentes características en diferentes naciones. Las encontramos en Canadá, las encontramos en los Estados Unidos, pero entonces cuando un cristiano llega a ser un cristiano, él ya no es un ciudadano de este mundo, porque claramente sabemos que somos simiente de Abraham y él confesó que era un peregrino y un extranjero. Él era un ciudadano de otro mundo, esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Así que nuestra ciudadanía es de ahora, de arriba. Y arriba existe la santidad y la pureza y el poder y la revelación. Por lo tanto, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino, busquemos a nuestro rey. Párrafo 32. Por último, ¿a qué? ¿A qué se perece él? Parece él. ¿Dónde lo encontraríamos a él? La única manera sensata que yo le pudiera decir a usted, mi amigo, esta noche es regresar a la escritura y averigüemos lo que él fue ayer. Entonces, lo que él fue ayer, él será lo mismo hoy día y será para siempre porque él es el infinito, infalible, inalterable Dios. Y ahora regresemos
Hagamos a un lado, yo haré a un lado mi tradición bautista. Ustedes hagan a un lado sus tradiciones metodistas y pentecostales. Regresemos directamente a la escritura y démonos cuenta lo que él era. Ahora, eso debería ser lógico, sensato, y luego nos daremos cuenta si nosotros lo podemos ver a él o no. Si él nos visitará esta noche, y estoy seguro que seríamos de los más felices si él nos visitara. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Dawson Creek, BC, Canadá, el día 19 de mayo del año 1961. Vamos a continuar con la lectura a partir de los párrafos 33, hermana Reina. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 33. Noten, regresemos. Nosotros leímos en San Juan el capítulo 12. Regresemos al primer capítulo de San Juan y empecemos. Nos damos cuenta que inmediatamente después de su nacimiento, que su ministerio empezó. La primera cosa que lo encontramos a él haciendo fue orando por los enfermos, y él estaba asociado con sanidad divina para empezar, orando por los enfermos. Grandes milagros. Amén. Amén. Grandes milagros acompañaron sus oraciones, pues el Padre estaba contestando las oraciones de su Hijo. Entonces sabemos que había gente en aquel día que estaba esperando a un Mesías. No perdamos ahora este punto. Ellos estaban esperando a un Mesías, el ungido, un Cristo que había sido prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Desde Génesis en adelante, había sido prometido un Mesías venidero. Cada generación esperó a ese Mesías que había de venir. 34. Pero la cosa extraña es que cuando él llegó, ellos estaban tan corrompidos en otras cosas, al grado que ellos fallaron en reconocer que él era el Mesías. Ellos estaban tan organizados, tan amarrados entre ellos mismos, se estaban separando unos de otros, fariseos y saduceos y los demás, así como lo es hoy día. Así que la misma señal que ese Mesías iba a mostrar, demostrando que él era el Mesías enviado de Dios, ellos fallaron en verla debido a la relación de ellos con su, o mejor dicho, la asociación de ellos con sus denominaciones. Yo digo esto con reverencia y amor fraternal. Es de la misma manera hoy en día. 35. Ahora, cuando Juan el Bautista vino a la escena, un ministerio milagroso vino a la escena, una fenomenal, predicando algo semejante a la de Billy Graham, nosotros diríamos hoy. Cuando ese gran ministerio vino, la gente estaba asombrada y muchos de ellos pensaron en su corazón que ese era el Mesías. Pero él les dijo que él no era el Mesías, que él únicamente era un precursor, que el Mesías vendría después de él. Entonces, cuando vino Jesús, Juan lo reconoció a él por medio de una señal que, en el desierto, Dios, el Padre, le había mostrado a Juan que él no sería engañado en ver el verdadero Mesías, porque él tendría una señal que lo seguiría. Amén. Ahora, nosotros debemos recordar que el Mesías, de acuerdo a la enseñanza del Antiguo Testamento, de acuerdo a Génesis, o mejor dicho, Deuteronomio 18:35, él había de ser un profeta. 36. Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, quien puso en orden la religión judía, dijo que profeta como yo
Te levantará Jehová tu Dios. Acontecerá que cualquiera que no oiga a ese profeta será cortado del pueblo. Y continúa diciendo sobre él. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento apuntaban a un Mesías que venía. Y todos los personajes del Antiguo Testamento representaron a este Mesías hasta que fue cumplido en un hombre. Amén. David lloró sobre Jerusalén después que él había sido rechazado, un rey rechazado. 800 años después de eso, el hijo de David se sentó en el mismo monte, el rey rechazado por su propio pueblo. Y lloró sobre Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. José, un hijo que nació entre otros hermanos, que tuvo un nacimiento peculiar, y él nació para ser un vidente. Él soñaba sueños y veía visiones y lo demás, y él fue odiado por sus hermanos, para tipificar el mismo día en el que estamos viviendo ahora. Y allí sus hermanos eran grandes hombres, los patriarcas, 37, pero finalmente lo mataron, igual que ellos mataron a Cristo. Lo arrojaron dentro de una cisterna, lo vendieron por casi 30 piezas de plata y fue sacado. Y en su prisión, uno se perdió y el otro se salvó. El carnicero y el, mejor dicho, el panadero y el copero. Y así, de igual manera, cuando Jesús estaba aprisionado en la cruz, uno se perdió y el otro se salvó. Y luego después, él fue el exaltado a la posición más elevada en el reino, a la mano derecha de Faraón, lo cual Jesús fue exaltado a la posición más elevada en el cielo, a la diestra de Dios. Amén. Y cuando José salía, la trompeta sonaba. Todos doblen su rodilla. José viene. Será la misma cosa cuando la trompeta suene. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Lo vemos todo tipificado. Miren a Elías. Y por toda la trayectoria, todo estaba tipificando hasta llegar a Juan. Y luego el Mesías apareció de acuerdo a esos hombres de allá en el pasado, quienes estaban ungidos con su espíritu. Y él era la plenitud de Dios en el ministerio mesiánico. Él era el Dios ungido, un profeta. 38. Y cuando él vino a hacer esas señales entre el pueblo, algunos de ellos estaban tan corrompidos en la creencia de la iglesia de ellos, a tal grado que fallaron en verlo. Ahora repasemos su vida. Encontrémoslo en el primer capítulo de San Juan. Una de las primeras cosas que lo vemos a él hacer, había un hombre llamado Andrés que había creído en él. Persuadió a su hermano Simón a que fuera y viera a este hombre. Simón, quien después llegó a ser Pedro y a quien se le dio las llaves del reino. El obispo principal de la iglesia, un pescador, ignorante, la Biblia dice, y sin letras. El libro de los Hechos, el capítulo 3. Él era ambos, ignorante y sin letras. Y Juan también, 39. Y después, cuando lo encontramos llegando ante la presencia de este hombre, quien supuestamente era el Mesías, veamos lo que él encontró. ¿Qué si él hubiera encontrado un hombre que solo era un gran teólogo? Ellos tenían bastantes de esos en ese día. ¿Ven? Ellos tenían bastantes de esos. ¿Qué encontró él? No a un gran teólogo, sino que él encontró un hombrecito humilde. Y tan pronto que él llegó ante su presencia, él lo miró en la cara y dijo, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. E inmediatamente este hombre, tan bien entrenado en las cosas espirituales, reconoció que ese era el Mesías. Hacía cientos de años desde que ellos habían tenido un profeta,
Y ellos sabían que lo que seguía era el Mesías. Ahora, mantengan eso en mente. Inmediatamente, este hombre reconoció que ese era el Mesías y cayó de rodillas. Amén. 40. Había uno parado allí llamado Felipe, quien vio todo esto aconteciendo. Y al ver lo que sucedió, él recordó a su buen amigo. Hay algo tocante a ello, que cuando ustedes verdaderamente ven a Cristo, ustedes deben decirle a sus amigos. Cualquier hombre se siente de esa manera tocante a sus amigos. Así que él se fue rodeando la montaña, 15 millas, 24 kilómetros, y él llega al lugar a donde un amigo que era un gran estudiante de la Biblia, y su nombre era Natanael. Y él lo encontró bajo una higuera en la huerta de higos, orando. Y cuando Felipe se acercó a él le dijo, después de que terminó de orar, ven y ve a quién hemos encontrado. Ahora, recuerden, no el doctor con el PhD, ¿ven? No un hombre con una gran teología. Hemos encontrado al Mesías, el cual es llamado el Cristo. Amén. Dijo, bueno, ¿quién es él? Dijo, Jesús de Nazaret, el hijo de José. 41. Oh, ahora eso realmente impresionó a ese hombre, porque él había llegado a estar un poquito asociado con la iglesia, porque él era ortodoxo. Y él dijo, ahora, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? En otras palabras, ¿pudiera una pequeña ciudad pobre como esa, o una clase pobre de gente que es degenerada y de la cual se ha hablado mal, conocida por todo nuestro hermoso país como un lugar perverso, son ignorantes, ellos son asesinos, criminales y todo lo demás? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Ahora, quisiera que todos tomaran esta actitud, la misma cosa que Felipe le dijo a Natanael. Él dijo, ven y ve. Ahí lo tienen. No se queden en casa criticando. Vengan y vean por ustedes mismos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén, Amén. hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Dawson Cliff, BC, Canadá, el día 19 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 42 al 51. Sí, hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Señores, quisiéramos ver a Jesús del año 6105-19. Párrafo 42. Y por el camino me hubiera gustado haberlos escuchado platicar. Sin duda que ellos estaban hablando tocante a lo que el Mesías debería ser. Bueno, ahora, Natanael era un hombre instruido. Bueno, sin duda dijo, ciertamente yo sé cuál será la señal del Mesías, porque él será un profeta. Tal vez su conversación fue algo parecido a esto. ¿Recuerdas al anciano pescador de allá llamado Simón? Sí, yo lo recuerdo. Bueno, ¿recuerdas que él ni siquiera podía escribir su nombre en el recibo de tu pescado? Oh, seguro que sí. Yo lo conozco a él y a su padre también. Él caminó hacia ese hombre que viene de Nazaret, este profeta Galileo, e inmediatamente, tan pronto como él llegó ante su presencia, él le dijo a él que su nombre era Simón y que el nombre de su padre era Jonás. No me sorprendería si él te dijera a ti, ¿quién eres tú? Bueno, iba a ser difícil para Felipe creer eso, pero ahora recuerden, amigos, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy tratando de que entiendan? Que de esa manera supo el público que esa era la señal de Jesús, del Mesías. Párrafo 43. Ahora, les hago un reto con eso.
No hay ninguno que pueda disputar eso. Eso es la verdad. Era una señal que debía estar con el Mesías. Bueno, tan pronto como Felipe llegó ante su presencia y trajo a Natanael, Jesús volteó y lo miró a él y dijo: He aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso sencillamente desinfló a este miembro de iglesia. Él casi no sabía. Él dijo: Rabí, lo cual significa maestro. ¿De dónde me conociste? Tú nunca me has visto. Esta es nuestra primera vez que nos encontramos. ¿Cómo sabrías tales cosas que eran sobre mí? Él dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Toda esa distancia rodeando esa montaña, ¡qué ojos! Ven, yo te vi. Escuchen lo que dijo. Entonces, ¿qué sucedió? Natanael se postró en el suelo, sin duda, y mirando hacia arriba a él, dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ese gran ungido. Pues yo sé que las Escrituras nos dicen que esa sería la señal del Mesías. Tú verdaderamente eres el que hemos esperado. Párrafo 44. Bueno, si ese fue el ayer, dándose el mismo a conocer a su pueblo, bueno, él es el mismo hoy. Las Escrituras dicen que él lo es. Oh, miren, por supuesto, había allí aquellos que no creían eso, y ellos eran fieles, ortodoxos fieles. Ellos estudiaban con sus espaldas volteadas, con sus mantos y con todos sus grandes turbantes puestos y lo demás, con todo el dogma y estandarte religioso que ellos podían tener, parados allí con grandes títulos, adheridos en sus nombres y cosas así, y con la congregación de ellos presente, sabiendo que ellos tendrían que responder a la congregación de ellos por eso. Ellos no lo podían disputar. Allí estaba. El fenómeno fue hecho. Algo tenía que ser dicho. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos dijeron: Este hombre es Belcebú, el príncipe de los demonios, un adivino. Él está leyendo sus pensamientos. Ahora, cuando ellos no lo dijeron en voz alta, ellos lo pensaron en su corazón, dice la Biblia. Y Jesús, percibiendo sus pensamientos, se volvió y dijo: Yo los perdono a ustedes por eso, pero algún día el Espíritu Santo vendrá, y cuando Él venga, Él hará la misma cosa y hablará una palabra en contra, nunca le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que pueden ver entonces en dónde estamos parados en este día. Perdón. Así que pueden ver en dónde estamos parados en este día. Párrafo 45. Después de la muerte de Jesucristo y por aceptar la sangre del pacto en la cual nosotros fuimos santificados y llamarla una cosa inmunda y hacer afrenta a las obras de gracia, ya no queda más sacrificio por el pecado. Hebreos el capítulo 6. Ven, así que ustedes ven en dónde estamos. Nosotros estamos despreciando las mismas obras de gracia que nos han llamado a santificación. Ven, hablando una palabra en contra de ellos. Ahora, ¿a quiénes vino él? Él vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los hebreos, los judíos. Ahora había dos clases. Siempre hay tres clases. No, no tres clases. Yo no diría que es eso, sino razas de gente en la tierra. Todos nosotros provenimos de los hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. Miren, esos eran judíos, gentiles y samaritanos. Ahora, para estos ministros, quienes están sentados detrás de mí aquí, y quizás algunos que están sentados enfrente de mí, todos nosotros sabemos que a Pedro se le dio la llave del reino para que yo pueda poner en orden esto para ustedes por la gracia de Dios. A Pedro se le dio las llaves del reino. Párrafo 46. Ahora, en el día de Pentecostés,
Él fue quien abrió el reino para los judíos. Nosotros admitimos eso. Y cuando Felipe fue allá y le predicó a los samaritanos y los bautizó en el nombre de Jesucristo, únicamente que el Espíritu Santo no se había venido sobre ellos todavía. Y sin embargo, Felipe tenía el Espíritu Santo. Así que ellos enviaron para traer a Pedro y él y Juan fueron y pusieron manos sobre ellos. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Muy bien. Entonces nos damos cuenta que él estaba en la azotea un día teniendo una visión y Cornelio había tenido una visión, el cual era un gentil. Y ellos lo enviaron a la casa de Cornelio y allí él abrió el Evangelio a los gentiles. Allí están sus tres pueblos, el pueblo de Can, Zen y Jafet. Ya no fue usado más el apóstol. Las llaves para abrir el reino porque fue abierto entonces para todos. Ahora notamos que cuando él vino había los gentiles, nosotros los anglosajones no estábamos esperando un Mesías, nosotros éramos paganos, romanos y lo demás, adorando ídolos, pero había dos clases de gente o dos razas que lo estaban esperando a él. Esos eran los judíos y los samaritanos. Y un samaritano era un mitad judío y gentil. Ahora escuchen atentamente para que no se les pase por alto. Ahora, esos, él únicamente viene a aquellos que lo están esperando a él. Permítame repetir eso. En la audiencia esta noche, si ustedes están aquí como unos críticos, si ustedes están aquí como unos incrédulos, él nunca los tocará a ustedes, sino que únicamente los reprenderá. Pero él viene a aquellos que lo están esperando, a los que son creyentes. En ninguna parte de las escrituras él jamás vino de otra manera, sino a los creyentes. Allí es donde él prometió congregarse para orar su sanidad. Él llevó a un hombre ciego lejos de los incrédulos, fuera de la ciudad, para sanar sus ojos. Él únicamente viene a creyentes. Así que los gentiles en aquel día no estaba esperando a ningún Mesías, pero los samaritanos y los judíos sí lo estaban. Y cuando él vino a los judíos, él desplegó su señal como Mesías. Y los verdaderos creyentes reconocieron que él era el Mesías. El incrédulo lo rechazó y fue condenado por ello. Párrafo 48. Ahora, encontramos que San Juan, el capítulo 4, él va ahora a Samaria, a la ciudad de Sicar, y cuando él llega allí, él envía a sus discípulos a comprar comida, y mientras ellos se iban, se habían ido a comprar comida, vino una mujer de mala fama, y ella tenía muchos esposos, y ella vino para coger agua, y Jesús dijo, mujer, dame de beber. Y ella dijo, el pozo es hondo y demás. Nosotros tenemos marginación aquí. Ustedes judíos no nos deberían pedir a nosotros samaritanos tales cosas. No es costumbre que un hombre judío le pida algo a una mujer samaritana. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. La conversación, ¿qué estaba haciendo él? Estaba captando su espíritu. Finalmente, él encontró cuál era su problema y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y con el que estás ahora, con el que ahora estás viviendo, no es tu marido. Y en eso, bien has dicho. Párrafo 49. Fíjense bien en esa mujer. Esto es una reprimenda para la gente de este día. Esa mujer se levantará en el juicio y condenará a estas generaciones. Esa prostituta, que es de mala fama, se irguió y dijo, Señor, me pareces que tú eres profeta. Nosotros sabemos, a nosotros se nos ha enseñado que el Mesías, el cual es el llamado, el Cristo, el ungido,
Cuando Él venga, Él hará estas señales. Pero, ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Y oyendo eso, ella dejó su cántaro y entró corriendo a la ciudad y dijo a los hombres de la ciudad, venid, ve a un hombre que me dijo todo tocante a él, todo cuanto he hecho. ¿No era este el mismo Mesías? Ahora, hermanos y hermanas canadienses, no seamos niños, miremos la Biblia. Si esa fue la señal del Mesías ayer para ambos judíos y samaritanos, no sería la misma señal del Mesías para los gentiles. Amén. Párrafo 50. Ahora, después nunca se hicieron esas obras delante de los gentiles en aquellos días. Pero permítame terminar. Para llegar a los gentiles ahora, nosotros sabemos que hemos tenido 2000 años sin un registro en ninguna parte de que haya habido ese fenómeno después de Pentecostés. Nosotros hemos tenido grandes surgimientos de iglesias, un gran Martín Lutero, un gran Juan Wesley, y yo he estado en los lugares de ellos. Me he parado en el púlpito de Wesley. Pienso que eso ahora está arriba en un lado donde le predicaba a 1500 cada mañana, y he estado a un lado de su tumba y de su madre, Susana, y por todas las diferentes partes del mundo y los grandes hombres y todo lo demás. Pero amigos, nosotros nunca, desde los días de los apóstoles y desde que se ha ido apagado ese movimiento apostólico temprano, como hasta la mitad de la edad de la iglesia, del tercer siglo después de la muerte de Cristo, jamás hemos tenido este movimiento regresando. Párrafo 51. Ahora, la iglesia salió. De eso fue lo que salió de la iglesia apostólica y nació a través de los varios cientos de años, como unos 1000 años allí o más, de solo la llamada edad del oscurantismo. Luego de este lado salió la primera reforma, la cual fue Martín Lutero. Luego vino Juan Wesley y luego el movimiento pentecostal. En esta edad aquí, en la que estamos viviendo, es la reunión de la edad de la iglesia. Ahora noten, si Dios es el Dios infalible y si Él es el gran Jehová, Él no puede tratar a un hijo de una manera y al otro hijo de otra manera. Y lo que Él les hizo a ellos, Él lo debe hacer a nosotros, o ellos recibieron algo que nosotros no recibimos. Así que si Él le permite a la iglesia entrar solo en una teología común, Él defraudó a la iglesia gentil. Cuando Él prometió que Él le daría más que lo que ellos tenían allá en el pasado, así que algo está mal en alguna parte si no lo recibimos. Párrafo 52. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Dawson Creek, BC, Canadá, día 19 de mayo del año 1961. Vamos a continuar con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 52 al 61. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 52. Pero escuchen, hermano, mi hermana, no permita que se les pase por alto. Siempre le pasa por alto a la gente y no sabe nada al respecto. Ellos nunca reconocieron a los profetas en sus días hasta que murieron. Tampoco reconocieron ellos a Jesucristo como el Hijo de Dios hasta que Él murió. Fue enterrado y resucitado. Allí es cuando la iglesia empezó a darse cuenta que él era el Hijo de Dios. Miren a San Patricio y a muchos de los santos de este lado. Miren a Juana de Arco. Ustedes, gente católica aquí, miren a Juana de Arco. ¿Qué le llamarán ustedes? La iglesia de ustedes la quemó en una estaca como una bruja, porque ella veía visiones y oraba por los enfermos. Y luego ustedes dijeron que ella era una bruja y la quemaron en una estaca, estando esa mujer llorando por misericordia. Un poco más de 100 años después, ustedes reconocieron que ella era una santa,
¿Qué hicieron ustedes como muestra de arrepentimiento? Ustedes desenterraron los cuerpos de esos sacerdotes que lo habían quemado y lo arrojaron al mar. Pero ven ustedes, ella se les pasó por arriba de su cabeza. Dios se la llevó a ustedes y no la reconocieron. 53. Así es en toda edad. Él lo esconde de los ojos de los sabios y entendidos y lo revela a los niños que son humildes y que quieren aprender. Así que despertemos, mi hermano, hermana. Tomemos la cita de Jesús por un momento antes que llamemos la fila de oración. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Observemos lo que eso significa, los días de Sodoma. En los días de Sodoma había tres clases de gente. Los sodomitas, el miembro de iglesia, tibio, el cual era Lot, y el mundo. Y había Abraham, la iglesia elegida, llamada a salir afuera. Sentado él solo arriba del monte, tomando el lado con los pocos despreciados del Señor, obteniendo las cosas pequeñas de la tierra, pero él era el siervo de Dios. 54. Ahora Dios descendió en una forma tres ángeles. Dios de ellos fueron allá a Sodoma y predicaron, y sacaron a Lot de Sodoma antes que Sodoma se quemara. Ahora observen cómo él se refirió a eso, al tiempo de la caída del fuego. Y si nosotros estamos en nuestra mente cabal, podemos ver que el hombre, en su hazaña por capturar al mundo, él ha logrado algo que va a destruir al mundo y él mismo con él, bombas atómicas e hidrógenos. Y pudiera suceder antes del amanecer, pudiera suceder en unos cuantos minutos, todo el mundo se pudieran meter en estos Sputniks y solo decir, ¿quieren de rendirse o morir? ¿Qué haríamos? ¿Ven? Y está en las manos de hombres pecaminosos. ¿Qué si alguien un día por casualidad bebe mucho vodka y dispara uno de esos misiles? Cada nación los tiene listo para disparar, pues el mundo no lo pudiera sobrevivir. 55. Y eso es exactamente lo que Dios profetizó que sucedería. Cielo y tierra se encenderán y siendo quemados se fundirán, dijo, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, en el que el mundo se quemará con fuego. Malaquías 4, y dice, los justos caminarán sobre las cenizas volcánicas de los malos, en el milenio, eso es correcto. Pero antes que venga ese día, él dijo, yo os envío a Elías, que restaurará la fe del pueblo de regreso a la de los padres. 56. ¿De qué eran esos símbolos? Jesús dijo, como fue los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Sara, su mujer, estaba envejecida. Él había sido llamado Abraham hasta unos cuantos días antes de eso, pero su nombre fue cambiado por Abraham cuando Dios le habló en la visión. Pero mientras que el ángel se sentó con su espalda hacia la tienda, él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Sara, antes era S-A, era A-I, Sarai. Ustedes saben, así que él dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, Abraham, yo no voy a ocultar esto de ti, pues tú has confiado en mí por 25 años y yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Yo quiero que ustedes, como una audiencia mixta, sean sensibles ahora mientras expreso esto. 57. Volteada hacia la tienda, dijo, ¿por qué se rió Sara diciendo esto y lo otro? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Ahora fíjense, ¿ven lo que dijo Jesús? Ahora observen bien el significado. Antes que venga el día del Señor, en el día de la venida del Hijo del Hombre, Dios estará en la iglesia haciendo la misma señal a la gente, a la iglesia elegida como lo hizo a Abraham antes que Sodoma se quemara. Y noten esa señal, fue la mismísima señal que Jesús hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. La prometió para los últimos días. Por lo tanto, señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cómo lo conocerías a él? De acuerdo a las Escrituras, cuando él mismo se dio a conocer a los judíos, él era el profeta que sabía el secreto del corazón. ¿Cuántos dirían, eso es verdad? La congregación dice, amén. 58. Cuando él mismo se dio a conocer a la raza de los samaritanos,
Él mismo se dio a conocer como un profeta, y la mujer entró y les dijo a los hombres de la ciudad: vení y ve a un hombre que me dijo todas las cosas que yo he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Ahora, permítame tomar el siguiente versículo. Y la Biblia dice que toda la ciudad, toda la raza allí, creyó en Jesús debido a lo que dijo la mujer, por la palabra de la mujer. Piénsenlo, él hizo esa señal una sola vez y lo concluyó para siempre. Ellos dijeron, él es el Mesías, porque él hizo la señal del Mesías. 59. Ahora recuerden, ahora, en estos últimos días, noten, no Jesús aquí en la tierra en un cuerpo físico, sino en el espíritu de Jesús en carne humana. Siendo el pámpano de la vid, haría las mismas cosas en carne humana. Cuando la iglesia se congregara, él mismo se daría a conocer por medio de ellos. Así que si él viniera a esta iglesia esta noche e hiciera esas mismas cosas, ¿no pudiéramos levantar nuestras manos y darles gracias a Dios como esos griegos lo hicieron? Hemos visto a Jesús, eso es lo que Él fue, eso es lo que Él es. Si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿es verdad eso? ¿Cuántos les gustaría verlo a Él? Inclinemos nuestro rostro. 60. Santo y bondadoso Dios, este es un gran momento, este es un momento cada cuando pudiéramos significar la diferencia entre vida y muerte para mucha gente. Pudiera ser en este momento que hubiera alguno sentado aquí que fuera un crítico, que se pudiera él mismo separar eternamente de Dios. Pudiera haber uno aquí, Señor, que ha sido un criticón y llegar a ser un cristiano y tener vida eterna. Pudiera haber aquellos, Señor, que están enfermos y han estado yendo a la iglesia, a los pastores fieles, los has ungido con aceite y orado por ellos, y ellos no se han podido agarrar de la fe para ser sanados. ¿Qué sucede, Señor, que ellos vean? Que suceda, Señor, que ellos vean que el mismísimo Cristo del cual el pastor de ellos ha hablado, ahora se ha movido un poquito más alto que nosotros, con nosotros, un poquito más cerca a nosotros, un poquito más cerca, y él mismo se dará a conocer entre nosotros esta noche. Entonces ellos se podrán agarrar de la fe para ver si Jesús está aquí, él está en nuestro medio. Yo creo en Él como mi sanador, como mi salvador. 61. Entonces ellos podrán ir testificando, haciendo resonar el testimonio de ellos. Y tú puedes ser el sumo sacerdote y tú eres el sumo sacerdote de su profesión ahora. Cuando ellos pueden verdaderamente creer de corazón que tú has hecho la obra, nosotros sabemos que por lo que la obra misma se refiere, ya está terminada, pero se necesita asignar fe para creerlo. A los que creen, todo le es posible. 62. Ahora, Señor Jesús, estaría mejor allá en la orilla del río, descansando ahí, en alguna parte, pescando, quizás sentado en mi casa. Venga, con hermana. Dios le bendiga. Continuamos, mis amados hermanos y hermanas, con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Jackson Creek, BC, Canadá, día 19 de mayo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 62. Dice, ahora, Señor Jesús, estaría mejor allá en la orilla del río, descansando ahí en alguna parte, pescando, o quizás sentado en mi casa con mi muchachito allá hoy en su cumpleaños, mi pequeño José de 6 años de edad. ¿Cómo me gustaría tenerlo a él en mis piernas esta noche, viendo esos grandes ojos mirándome y diciendo, papi, un gozo que tú me has dado en mi mediana edad? Yo estaría mejor allá o en cualquier otra parte que estar aquí en esta iglesia tratando de engañar a los hijos de Dios. Dios, oro que de alguna manera, que cada uno aquí sea capaz de comprender estas cuantas palabras entrecortadas, Padre. Pudieran haber sido desparramadas, pudiera haber sido, no haber sido sembradas en los corazones, como generalmente es sembrado el trigo. Pero si ellas fueron desparramadas, que caigan en la tierra que tú has provisto, y los resultados y la alabanza serán tuyos, Padre. Mientras nosotros en esta iglesia, yo y esta iglesia, nos encontramos a ti, ¡oh, ven, Señor Jesús! No somos muchos reunidos aquí esta noche, pero tú lo prometiste a 3 y nosotros somos más que ese número. Y que cuando nos vayamos de aquí esta noche, en camino a nuestros diferentes hogares, que digamos como aquellos que iban a Emaús después de la resurrección,
En esa primera gran mañana, la vegetación, todo estaba en florescencia, y la vida estaba en florescencia, y él caminó al lado de él por el camino, Cleofás y su amigo. Ellos no reconocieron quién era él, pero entonces en el atardecer, quizás como esta hora, cuando ellos estaban reunidos en el mesón, él hizo algo exactamente igual a lo que había hecho antes que hubiera crucificado. Y ellos sabían que nadie más hacía eso de esa manera, sino él, y sus ojos fueron abiertos y ellos reconocieron que era su Señor. Y él desapareció de su vista. Rápidamente ellos corrieron a los otros discípulos y dijeron, verdaderamente, él ha resucitado. Padre, te pido que eso sea nuestro testimonio esta noche. Ahora, yo he hablado sobre lo que tú fuiste en los días pasados y esta gente levantó sus manos, significando que te quería ver. Ahora, que tú seas eso para nosotros esta noche, Señor, para cumplir tu palabra, es de acuerdo a tu palabra. Cuando tú estuviste aquí en la tierra, tú dijiste que sanaste a la gente, porque era para cumplir lo que los profetas habían hablado de ti. Y entonces, Padre, esta noche, tú también prometiste estas cosas para este último día. Así que yo te pido que tú cumplas tu palabra esta noche. Concédelo mientras nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Lo pedimos. Amén. Párrafo 65. Gracias por su amabilidad de esperarme tanto tiempo. Y ahora mañana en la mañana vendremos temprano al desayuno y luego no los tendré mucho tiempo, sino que solo llamaremos, creo yo, o esperen. ¿Repartiste las tarjetas de oración? Sí. Muy bien, él dice que él repartió las tarjetas de oración. ¿Cuál fue? ¿Las AS o las CCS? CS, bueno, muy bien. ¿De la 1 a la 100? Muy bien, solo llamemos una pequeña fila en un momento. Yo solo estoy haciendo, tratando de ver de dónde él me dice que empiece con eso. ¿De dónde empezar? Y solo permitiré que venga a mi mente y entonces no llamaremos mucho aquí arriba. Pero solo para esto, si Cristo viniera a nuestros medios y probara que Él está aquí, que Él no está muerto, sino que está vivo, no haría eso, no pudiéramos tener tanto así de fe como esa pobre prostituta de Sicar. No pudiéramos decir nosotros mismos como cristianos creyentes verdaderamente, ese es el Mesías, porque Él lo prometió. Aquí está la palabra que así lo dice. Y aquí Él está, aquí mismo, con nosotros hoy para llevarlo a cabo. Párrafo 66. Por lo tanto, amigos, quiero que ustedes sepan esto. Si yo pudiera salir allá, yo digo esto reverentemente, sin bromear, sino reverentemente, y poner una moneda de 25 centavos en la calle y empujarla con mi nariz aquí por toda la calle principal, e ir por toda la ciudad empujando esa moneda de 25 centavos en mi nariz, o gatas, o velos a ustedes que sean sanados, yo empezaría ahorita mismo. Y por la luz de una linterna, yo la empujaría toda la noche por verlos a ustedes que sean sanados. Ahora, yo realmente quiero decir eso en serio. He estado enfermo. Sé lo que es la enfermedad, pero eso no serviría de nada. Ustedes ya están sanados por su llaga. Imponer manos sobre ustedes o los ministros poner manos sobre ustedes, eso está bien, pero eso no es necesario. La única cosa que ustedes tienen que hacer es aceptar lo que Él ya ha hecho por ustedes. ¿Ven? 67. Y ahora nuestros hermanos aquí se los han predicado a ustedes de una manera completa y sana, que Él es el Cristo. Y ustedes lo creyeron y aceptaron la salvación y vieron los resultados. ¡Cuán felices se pusieron! Pues ahora será la misma cosa en cuanto a sanidad o también para salvación. Ustedes deben recordar que la obra ya está terminada. Ahora, solamente les pediré, si todos pueden estar ahora muy reverentes, si nuestro Santo Padre nos concede la presencia de su Espíritu y hace las mismas obras aquí delante de ustedes. ¿Cuántos aquí nunca han visto en su vida hacerse eso? Veamos sus manos levantadas por todo el edificio, los que nunca lo vieron en toda su vida. ¿Me quieren decir que hay solo dos personas que nunca? ¿Cuántos de aquí nunca estuvieron en una de mis reuniones? Levanten su mano, que nunca han estado en una de mis reuniones. Bueno, ¿en dónde vieron ustedes que se hizo el discernimiento? ¿Entonces? ¿Hay algo mal en alguna parte? Seguramente creo que ustedes son sinceros. Ustedes, bueno, quizás sí lo han visto. Así que estoy agradecido por eso. Párrafo 68. Pero yo creo que hay algo mal en alguna parte porque eso no me suena bien. Así que quizás ustedes no me entendieron. Yo me he fijado de algunas veces aquí. Nosotros tenemos noruegos, suecos y todo lo demás. Así que ellos no, quizás no entienden el inglés muy bien. Así que quizás, pero ustedes lo entendieron la segunda vez.
Así que cuantos aman al Señor, le diré así, ahora todos lo amamos. Muy bien, Señor. Ahora veamos, dijiste C de la 1 a la 100. Empecemos de la 1. Entonces, la tarjeta de oración C número 1. ¿Tiene usted? ¿Quién tiene esa tarjeta de oración? Por favor. Parece que todos pueden caminar, así que yo, en lugar de tomar de ir allá al inválido, yo les traeré aquí arriba. Párrafo 69. Ahora, me gustaría decir una cosa a ustedes allá en la audiencia. ¿Cuántos saben que la Escritura dice que Jesucristo ahorita es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades? Todos nosotros estamos de acuerdo con eso ahora. Muy bien. Ahora, eso se encuentra en el libro de Hebreos. Él es el que, el sumo sacerdote. Es él el mismo sumo sacerdote que era cuando él estuvo aquí en la tierra. Es él mismo. La congregación dice amén. Entonces, ¿cómo actuaría él en su sacerdocio? Si él es el mismo sumo sacerdote que era ayer, si él es hoy, él actuaría de la misma manera. ¿Es correcto eso? Amén. ¿Cuándo recuerdan la historia de la mujer con el flujo de sangre que vino y tocó el borde de su vestidura, diciendo que si ella podía tocar su vestidura, ella sería sana? ¿Recuerdan ustedes la historia? La congregación dice amén. Párrafo 70. Ahora, observen esto. Entonces, quizás, digámoslo así para establecer un punto. Ella no tenía una tarjeta de oración. Ella no tenía manera de acercarse a él. Pero ella dijo, yo creo que si pudiera tocar su vestidura, seré sana. Así que ella se acercó sigilosamente hasta que tocó su vestidura. Físicamente, él no lo podía haber sentido, porque un manto, el manto palestino, cuelga suelto con una prenda de vestir en el interior. Así que entonces, pero él se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Y el apóstol Pedro lo reprendió abruptamente, diciendo algo así, ¿por qué dices una cosa como esa? Todos te están tocando. ¿Cómo estás? ¿Es usted el profeta? ¿Es usted el predicador? ¿Es usted? Estamos muy contentos de conocerlo. Nos gustaría tenerlo aquí, reverendo, de esa manera. Todos dijo, ¿dices a quién me tocó? Bueno, no suena sensato. Pedro pudo haber dicho. Así que Jesús dijo, pero yo percibo que virtud ha salido de mí. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ahora, virtud es fuerza. En otras palabras, me he debilitado. Ven, párrafo 71. Ahora, cuando eso se hizo, Jesús miró por toda la audiencia. Escuchen atentamente ahora. Jesús miró por toda su audiencia. Quizás algo semejante a esta aquí, quizás más numerosa, quizás no tantos, pero él miró por toda su audiencia hasta que él encontró a la mujer y le dijo tocante a su flujo de sangre. Y le dijo que se le había detenido. Su fe la había salvado. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Bueno, pues si él es ese mismo sumo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, y ustedes que están sentados allá en la audiencia, que no estarán en la fila de oración, ¿no la pudiera tocar a él con su fe? ¿No actuaría él igual si él es el sumo sacerdote? ¿Suena eso lógico? Levanten sus manos, todos en el edificio. Ven, yo estoy haciendo que ustedes obteniendo el favor de Dios. Y yo puedo al hacer que ustedes vean que es la verdad, al ver cómo ustedes están respondiendo a ello. Ven, será verdad. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús. Este mensaje fue predicado en Dawson Creek, BC, Canadá, el día 19 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 72 al 79. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 72. Ahora, ustedes allá en la audiencia digan, el hermano Branham no sabe una sola cosa de mí. Él es un total desconocido para mí. Él no me conoce. Pero Señor, tú sabes lo que está mal en mí. Así que si tú haces que Él, yo te quiero tocar, Jesús, ¿puedo recibir mi sanidad esta noche? Y luego digan, habla por medio del hermano Branham y permite que se voltee y me diga,
Entonces vean si Él lo hace. ¿No sería eso maravilloso? La congregación dice amén. ¿No sería eso? Eso haría el cristianismo igual. Hay muchos grandes dioses de Buda y de todos los Sings y Jains y todos los demás de las religiones diferentes. Y todos sus fundadores están muertos y en la tumba. Pero nosotros tenemos una tumba vacía. El cristianismo, nuestro Señor, ha resucitado de entre los muertos y Él está aquí con nosotros, viviendo dentro de nosotros, Él mismo mostrándose por medio de pruebas infalibles, que Él es la resurrección y la vida. Amén. Él ha resucitado de entre los muertos. 73. Ahora, lo siguiente tendrá que ser Dios. Hasta aquí es hasta donde yo puedo llegar. Cualquiera sabe eso. Lo siguiente tendrá que ser Dios. Ahora, ustedes no solo quédense allí, señora, todo estará bien, amén. Ahora, aquí está una señora que es una desconocida para mí. A propósito, me gustaría preguntar esto. ¿Cuántos aquí son desconocidos para mí que ustedes saben que yo no sé nada tocante a ustedes? Levanten su mano los que saben que solo le... En la fila de oración, cada uno de ustedes en la fila de oración, si ustedes son desconocidos, muy bien, todos ustedes. Ahora, yo también soy un desconocido para ustedes. Tengo dos o tres amigos aquí que están aquí conmigo de vacaciones. Un ministro sentado aquí en la esquina que es de Alabama. Y viene conmigo el hermano Showman. Él es canadiense. Y el hermano Tom. Sentado allá atrás en aquel rincón, allí están ellos, allá en el rincón. Así que yo los conozco a ellos, 74. Ahora sean muy reverentes y todos estén orando ahora. Ahora, este es un cuadro algo semejante al que yo estaba hablando hace unos cuantos momentos, de San Juan el capítulo 4. Nuestro Señor se encontró una mujer de Samaria. Una mujer samaritana junto al pozo. ¿Están ustedes familiarizadas con la historia? Ahora, él era un hombre, ella era una mujer, y ellos estaban parados, tal vez como nosotros estamos parados ahora, y el pozo era como panorámico, y él le habló a ella hasta que él encontró cuál era su problema. Digamos, párese usted aquí si puede. Si no, es mucha molestia. Aquí, para que no sea tan difícil para usted. Así que él le habló a la mujer y dijo, él estaba tratando de contactar su espíritu. Por supuesto, cuando él dijo, dame de beber, él la estaba contactando a ella. 75. Ahora sean muy reverentes. No se levanten y anden de aquí para allá. ¿Ven? Cada uno de ustedes es un espíritu. Ustedes saben eso. Si no lo fueran, ustedes estuvieran muertos. Así que entonces su espíritu y cada uno de los espíritus de ustedes se pone en contacto con el Espíritu Santo. Él es muy sensible y él es muy tímido. Él se irá, ¿ven? Así que miren, solo sean ahora tan reverentes y quietos como ustedes puedan. Ahora, ¿comprenden ustedes, cristianos, con lo que yo tengo que lidiar? Aquí está una mujer que yo nunca he visto en mi vida y yo, nosotros somos desconocidos uno del otro. Ahora, para que ustedes sepan y estén seguros, miren, yo levanto mi mano. Yo nunca la he visto a ella en mi vida. ¿Levantaría usted su mano para que ellos la vean? Solo levante su mano para que la gente vea que somos desconocidos. 76. Ahora, lo que yo he enseñado esta noche ha sido la escritura. Lo que son las promesas de Dios para este día. Ahora, el cristianismo tiene que ser demostrado, o si no es una falsificación. ¿La Biblia está incorrecta o está correcta? ¿Cristo ha resucitado o él no ha resucitado? Ahora, es totalmente imposible para que yo conozca a esta mujer. Algo respecto a ella. ¿Quién es ella? ¿De dónde viene ella? ¿Por qué lo que ella... Por lo que ella está aquí, ¿qué tan mal? ¿Qué está mal en ella? O cualquier,
Sería totalmente imposible para que yo sepa eso. Tendría que ser revelado por algún poder sobrenatural. Todos nosotros pudiéramos decir amén a eso. Bueno, únicamente, solo depende en lo que ustedes piensen que es, ¿ven? Eso depende de ustedes, ¿ven? 77. Pero ahora, si él lo hiciera y me dijera algo por lo que usted está aquí, o algo que ha estado en su vida que usted sabe, ahora, si yo dijera, hermana, el Señor Jesús me llamó para orar por los enfermos. ¿Cree usted eso? Usted quizás dijera, sí, señor Branham, yo creo eso. Yo diría, muy bien, yo voy a poner mis manos sobre usted y oraré por usted. Y pongo mis manos sobre usted y digo, Jesús, querido Jesús, sana a esta mujer y que se ponga bien. Y usted dijera, yo creo eso. Se iría. Y yo creo que usted sanaría. ¿Lo creerían ustedes, todos ustedes? Seguro que lo creeríamos, ¿ven? Porque yo pedí por eso. Ahora, eso es verdad. Eso estaría bien. Pero ahora, ¿qué si? 78. Si hablamos de un Cristo resucitado y una promesa de Él mismo mostrándose entre nosotros, ¿ven? Entonces, ahora, eso añade algo más. Ahora, ahí viene Él, aquí, y le puede decir a usted lo que usted ha sido, o lo que está mal en usted, o lo que usted está queriendo, o algo así, algo que usted sabe, y sabe que yo no sé, y sabe que yo siendo un hombre no tuviera nada, no tuviera manera de saberlo. Entonces eso muestra que si Él sabe lo que usted ha sido, Él sabe lo que usted será. Amén. ¿Es correcto eso, audiencia? La congregación dice amén. Ahora, solo sean muy reverentes. Ella es una persona muy amable, pero yo vengo a ustedes tan cansado. Yo he estado por 6 meses en el campo, al grado que estoy por... El hermano Mercier me encontró hace un rato. Dijo, hermano Branham, se ve como que está a punto de desmayarse y caer. Le dije, lo estoy. ¿Ven? He pasado por 6 meses en esto. Algunas veces tengo 20 o 30 visiones en una noche, al grado que me está agotando. Y recuerden, una sola visión hizo que virtud saliera de él. ¿Qué piensan ustedes que me haría a mí un pecador? ¿Ven? ¿Salvo por su gracia? Es imposible únicamente porque él dijo, más que estas, ustedes harán, porque yo voy al Padre. La escritura tiene que ser cumplida. 79. Ahora, si él me explicara por lo que usted está aquí, usted sabrá si es verdad o no. Vea. La señora está muy consciente de que algo está sucediendo, lo cual sí está sucediendo algo. Yo estoy observando una luz que está descendiendo sobre ella y la señora está sufriendo de un nerviosismo verdaderamente severo por el cual ella quiere que se ore. Eso es correcto. Nerviosismo. Sí, eso es correcto. ¿No lo es? Y luego usted está por enfrentar una operación. Eso es correcto. Eso es debido a un crecimiento. Si Dios me dice dónde está el crecimiento, ¿creerá usted que soy su profeta? Está en su nariz. La señora dice, eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano ahora. ¿Cree usted? Ahora, hay una unción aquí en alguna parte. Usted está consciente que algo está sucediendo. Un sentir verdaderamente dulce. ¿Es correcto eso? Ese es el Cristo, el Espíritu Santo. Mire, solo levante su mano si eso es correcto, que usted siente un sentir verdaderamente dulce. Aquí está. Ahora, esta unción, por medio de ella, yo pongo mis manos sobre mi hermana en el nombre de Jesucristo para condenar todas las obras del diablo, para que ella sea sanada. Amén. Dios la bendiga, hermana. Se puede ir. Y la paz de Dios sea con usted. Ahora, ¿creen ustedes que Él vive? Ciertamente que Él sí vive. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús.
servicio realizado en Dawson Creek, BC, Canadá, el día 19 de mayo del año 1961. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 80 al 87. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Continuamos, perdón, se me fue el mensaje. Quisiéramos, señores, quisiéramos ver a Jesús del año 61. 0519, párrafo 80. ¿Cómo está usted, señora? Usted y yo somos desconocidos. Eso es verdad. Esa es la primera vez que nos encontramos. Pero Dios nos conoce a ambos. Si Él me revela cuál es su problema, creerá usted que yo soy su siervo, ¿verdad? Usted no está aquí por usted misma. Usted está parada aquí por alguien más, por una amiga que sufre de demencia. Eso es verdad. ¿No es así? ¿Cree usted que ella va a ser sanada? Dios la bendiga. Se puede ir y que la paz de Dios sea con usted. Lo que usted cree será exactamente de esa manera. Párrafo 81. Venga aquí. ¿Cómo está usted? ¿Puede hablar inglés? ¿Es usted en India? La señora dice, no, judía. ¿Judía? Eso está muy bien. Oh, usted debería, eso es bueno, aquí estamos. ¿Habla usted hebreo? Y él dice, sí, lengua judea alemana. Aquí estamos otra vez, una judía para aquí. Entonces sería maravilloso ver al Mesías. Usted sabe, siendo una judía, que el Mesías debía ser el profeta del cual Moisés habló que se levantaría. ¿Es correcto eso, mi hermana judía? Sí. Entonces yo estoy seguro que usted no cometería el error que cometieron los sacerdotes del templo en los días tempranos de rechazarlo. Usted creería que es el Mesías. Esta es una escena bíblica en esta ocasión, amigos. Una mujer judía que está enseñada para creer que el Mesías sería un profeta. Ahora, yo no soy el Mesías, es su Espíritu, el Espíritu Santo, eso es lo que es. Solo estamos ungidos con su Espíritu. Él es la vid, yo soy uno de sus pámpanos. Párrafo 82. Usted está en una condición muy grave. Usted está sufriendo de un tumor. Eso es correcto. La señora dice, eso es correcto. Ahora, yo continúo sintiendo eso viniendo de por acá, diciendo, él está adivinando eso. Yo no estoy adivinando eso. Ahora, recuerden que ustedes no pueden esconder sus pensamientos ahora. ¿Ven? Aquí ella es una judía. Esperen un momento. No sé lo que él dijo que está mal. En usted, yo, ven, es como lo que yo voy, es en otra dimensión, en otro mundo, si un tumor, y es un tumor de la tiroides, eso es correcto, no lo es, la mujer dice, lo es, y usted sufre de nerviosismo, sí, es verdad, y luego usted tiene alguien por aquí, por quien usted está orando, es un niño, sí, y él es muy extremadamente nervioso. Y el coeficiente intelectual de él, el aprendizaje no es muy bueno. Usted está orando por eso. Eso es verdad. Usted también está orando por una hermana que sufre tremendamente de nerviosismo. Señora Lig, su nombre. Usted puede ir usted ha recibido su petición. Ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cree usted que Él es el Mesías ahora? Amén, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Párrafo 83. ¿Qué de ustedes en la audiencia? ¿Creen ustedes con todo su corazón?
La congregación dice amén. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Sean muy reverentes. ¿Comprenden ustedes quién es esa persona que está entre nosotros ahora? Señores, quisiéramos ver a Jesús. Bueno, ahora ustedes no verán su cuerpo literal hasta su segunda venida. Y Él nunca vendrá a la tierra en su segunda venida. Nosotros seremos arrebatados en el aire para recibirlo a Él en el aire. Lo recibiremos a Él en el aire. ¿Es correcto, hermanos? Los hermanos ministros dicen amén. Lo recibiremos a Él en el aire. Pero su espíritu, ven ustedes, cómo la iglesia ha avanzado desde Martín Lutero, justificación, Wesley, santificación, pentecostales, es el Espíritu Santo. ¿Cómo coronando la pirámide? Ahora, Él la está puliendo, alisando, y recuerda la piedra de corona en la pirámide, en la parte de atrás de nuestro dólar americano. El gran sello estaba faltando. Él es la piedra principal, el rechazado. Así que la está haciendo tan parecida para que encaje exactamente. Tiene que ser su ministerio reproduciéndose otra vez en su iglesia para el rapto. Bueno, nosotros estamos aquí mismo, amigos. Párrafo 84. ¿Cree usted que sus pies y sus piernas van a sanar? Muy bien, Señor. Entonces, usted lo puede recibir, amén. Soy un desconocido para usted, yo no lo conozco a usted, pero Dios sí lo conoce. Si el Señor Jesús me revela cuál es su problema, ¿creerá usted que Él es el Hijo de Dios? El hombre dice, sí, y que yo solo soy enviado como su siervo. El hombre dice, con todo mi corazón, con todo su corazón. ¿Cuántos en la audiencia lo creerán? Nunca lo han visto a este hombre en mi vida. Nosotros somos desconocidos uno del otro. ¿Es correcto eso? Solo levante su mano para que ellos vean que nosotros somos totalmente desconocidos. Ahora, si él es esto, si el pueblo samaritano lo vio solo una vez que se hizo y fue convertido de una vez por todas, seguramente que nosotros pudiéramos ser convencidos. Este hombre ha tenido muchos problemas. Él ha salido de hospital. El hombre dice, sí, de una operación debido a un problema de la próstata. Se supone que usted debe regresar otra vez. Y eso es por una condición hemorroida. Sí, eso es correcto, eso es. Así dice el Señor, Padre Celestial, concede que tus bendiciones descansen sobre este hermanito, que él sea sanado para que pueda vivir para tu gloria. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanito. Se puede ir creyendo ahora. Todo terminará para usted. Amén. Dios sea con usted, hermano. Párrafo 85. Creen ahora con todo su corazón. La congregación dice amén. ¿Cuántos creen ahora con todo su corazón? ¿Cuántos lo aceptarán ahora con todo su corazón creyendo? Está bien, usted no tenía que venir hasta aquí arriba. ¿Qué si yo le dijera a usted, sin decir una sola palabra, que su problema ha terminado? ¿Lo creería? ¿Se pondría bien? ¿Estaría bien el problema de espalda y de la condición del corazón y todo? ¿Se podría ir y ser sano? ¿Se puede regresar a su asiento entonces? Solo recíbalo y crea con todo su corazón. Ahora, ¿qué de usted? Si usted no suba los escalones, la mitad allí, mire, ¿qué si yo le dijera que usted puede comer sus comidas otra vez, que ese problema del estómago la dejó a usted? ¿Lo creería usted? Si lo creería, levante su mano, entonces se puede ir y comer. Jesucristo la sana. El problema del riñón y el problema de la espalda y de lo demás, ya lo ha dejado usted. Usted se puede ir a casa ahora y ser sano. Cree con todo su corazón. Párrafo 86. Mire aquí, Señor. ¿Cree usted que yo soy su profeta? ¿Cree usted que esa tos asmática lo va a dejar a usted y ya no va a tener más? ¿Cree usted? ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces regrese y créalo. Y será de esa manera. Solo tenga fe. No dude. Si usted cree en Dios, Dios lo concederá si usted lo cree. ¿Qué si yo le digo a usted para allí,
si no digo una sola cosa, sino que solo le digo a usted que se puede ir a su asiento y usted será sanada. ¿Lo creería usted? Se puede ir a su asiento, sea sana. Eso lo concluye. Yo solo quería ver lo que el resto de ustedes, ver si ustedes tenían tanta fe así como para creer. ¿Creería usted la misma cosa? Siga caminando, diga, el Señor me bendijo. Ahora, ¿qué pensaría usted si yo le dijera a usted? Usted dice, yo preferiría, hermano Branham, que usted me dijera lo que está mal, porque estoy un poquito preocupada. ¿No fue eso correcto? Yo no le estoy leyendo los pensamientos de su mente, pero usted no pudiera esconder sus pensamientos en este momento. Muy bien, su problema femenino, problema de señora, la va a dejar a usted, así que usted puede regresar a su asiento. Se puede ir con ella, hermano, y sea sano. Jesucristo lo sana. Párrafo 87 para terminar. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Que de ustedes allá en la audiencia sean muy reverentes. Esta señora sentada allí al final de la fila, mirándome allí al final de la fila, con problema en sus rodillas, ¿cree usted, señora, que Dios la sanará? Es una señora algo robusta. Yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida, pero usted está teniendo problemas en sus rodillas. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Qué tocó ella? Pregunte qué tocó ella. Ella tocó al sumo sacerdote, Jesucristo, que puede compadecerse de nuestras enfermedades. ¿Creen ustedes eso con todo su corazón? La congregación dice amén. Esta señora sentada aquí sufriendo de artritis, ¿cree usted que Dios la sanará, señora? ¿Cree con todo su corazón que Él la sanará? Levante su mano si usted lo cree. Muy bien. ¿Qué tocó usted? Usted no me tocó a mí. Usted está a 20 pies de mí, 6 metros. Usted tocó al sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. Crea con todo su corazón y la dejará. Párrafo 88. Dios les bendiga, Juan. Amén, hermana Margarita. Dios les bendiga la lectura. Continuamos y finiquitamos este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús. Predicado en Dawson, Creek, BC, Canadá, día 19 de mayo del año 1961. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 88 al 94. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 88. ¿Alguien más aquí cree? Allí, usted con su mano levantada, ¿cree usted allá atrás esa señora? ¿Cree usted con todo su corazón? La crisis nerviosa la dejará. Usted sufre de una crisis nerviosa. Eso es correcto. Usted también tiene artritis. Usted tiene complicaciones. ¿Es correcto eso? Si somos desconocidos, mueva su mano así. ¿A quién tocó usted? Usted no me tocó a mí. Usted tocó al sumo sacerdote. Su crisis nerviosa ahora se ha ido. Usted se puede ir a casa y ser sana en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha resucitado de los muertos y que de eso que nosotros demandamos, señores, quisiéramos ver a Jesús? ¿Nosotros vemos su espíritu obrando entre su pueblo? Levante sus manos. 89. Ahora les voy a pedir que ustedes hagan algo. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Todos los que levantaron sus manos son creyentes. Ahora, ¿harían algo para mí? Pongan sus manos sobre alguien sentado al lado de ustedes. ¿Pondrán sus manos sobre ellos? Solo miren lo que Él ha hecho esta noche. Solo miren lo que Él ha hecho. Ahora, yo quiero que cada uno de ustedes incline su rostro. Yo solo voy a decir una oración. Yo quiero que ustedes la repiten después de mí. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, autor de vida eterna, dador de todo buen don. Yo ahora confieso mi fe en ti, mi fe, tu Hijo Jesús, y en todas sus palabras. Él nos comisionó para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él dijo, estas señales seguirán a los que
los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo soy un creyente, yo estoy orando por esta persona sobre la que tengo puestas mis manos. Ellos están orando por mí. Yo estoy creyendo por ellos. Ellos están creyendo por mí. Juntos creemos que somos sanos porque estamos siguiendo tu comisión. En el nombre de Jesús. Amén. 90. Ahora, mantengan sus rostros inclinados. Mantengan sus rostros. Solo manténganse encerrados con Dios. Ustedes han hecho su confesión. El mismísimo Cristo que resucitó el último día, que resucitó en la mañana de Pascua, está aquí mismo entre ustedes. Solo recuerden, así dice el Señor, ustedes nunca en ninguna otra edad de la iglesia gentil verán ninguna señal que precederá a esta, ninguna más grande. Esta es la última señal a la iglesia. Enciérrense con Dios ahora, crean, solo creen que Él está derramando su bondad de su espíritu dentro de los cuerpos de ustedes. Y ustedes están siendo sanados, porque ese creyente tiene sus manos puestas sobre ustedes y ustedes están sintiendo sus bendiciones. Ahora, mientras están creyendo con todo su corazón, yo ahora voy a orar por ustedes y quien tenga sus manos sobre ustedes, está representando mis manos. Mis manos están representando las manos de Dios. Ahora, cada uno de ustedes empiecen a creer, ahora que ustedes lo ven a Él viniendo a su asiento, diciendo, hijo mío, todo está terminado. 91. Nuestro Padre Celestial, en lo sagrado de este momento, cuando las decisiones deben tomarse si es que hombres vivirán o morirán, estos cristianos han hecho su confesión debido a tu presencia. Y en las Escrituras nos dices que estamos en el tiempo del fin, y ellos tienen sus manos puestas uno sobre otro, lo cual es tu palabra comisionando a tu iglesia. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Por lo tanto, Satanás, tú eres un ser derrotado. Tú no tienes derechos legales para empezar, para atormentar a estas personas. Tú eres un fanfarrón y nosotros estamos descubriendo tu fanfarronada. Jesucristo te derrotó en su muerte y resurrección. Su sangre pagó todo precio de pecado que tú persuadiendo metiste a la familia de la raza humana. Y ahora nosotros somos hijos e hijas otra vez y su espíritu ungido. Así como él hablaba con Adán en la frescura de la tarde. Por lo tanto, tú no puedes retener a estos cristianos por más tiempo. Te ordeno por medio del Dios vivo que te vayas de esta gente enferma. Sal de ellos para que ellos salgan en esta noche de este edificio libres de enfermedad con una fe que es tan predominante que te expulse de sus pensamientos y atmósfera. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno a Satanás que dejes a estas personas, estas dolencias en la forma de enfermedades, lo cual es el diablo, que se vaya de estas personas por medio del nombre de Jesucristo. 92. Mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, me gustaría preguntar si hay alguno presente que no conoce a Jesús como su Salvador y le gustaría poner de pies y decir, mientras yo estoy en su presencia, yo quiero confesar mis pecados y decir que yo he estado errado. Usted podría ser un miembro de iglesia, pero usted ha sido un incrédulo y usted no cree, no ha creído hasta ahorita y ahora usted quiere creer en él y usted quisiera poner de pies para testificar. ¿Se pondría de pies y diría, yo aceptaré a Jesús como mi Salvador? ¿Habría uno entre nosotros que dejara que este espíritu glorioso del Hijo del Dios? Y recuerde, antes del amanecer, mañana, ustedes quizás estén allí mismo ante su presencia. El mismísimo que se está moviendo en este edificio esta noche para dar cuenta de lo que ustedes harán ahorita con él. ¿Está esa persona aquí que nunca ha aceptado a Cristo y lo quisiera aceptar a él? 93. ¿Está esa persona aquí que ha sido un descarriado y quisiera regresar a Cristo esta noche mientras usted está en su gran presencia? Póngase de pies. ¿Hay uno aquí en este miembro de iglesia que no sabe lo que significa nacer de nuevo, hablar cara a cara con Dios y disfrutar el compañerismo con el Espíritu Santo? ¿Y usted lo quisiera recibir? ¿Se pondría de pies? Si no hay, entonces, ¿cuántos aquí aceptarán su sanidad poniéndose de pies? Dios lo bendiga, correcto. Por todas partes, eso es maravilloso, eso está muy bien. Acepten su sanidad, solo pónganse de pies por un momento, solo permanezcan de pie.
Póngase de pie, todos los que quieren aceptar su sanidad, ven, Él los está mirando a ustedes, Él los está mirando directamente a ustedes, Él está aquí, recuerden, yo digo esto en el nombre del Señor, por medio de la comisión que me fue dada por un ángel enviado de Dios 94, y como todos ustedes han visto la luz, la cual los Estados Unidos ha registrado con derecho de propiedad en Washington, D.C., y está colgada en el Salón de Religión, de la Historia de la Religión, en Washington, D.C., como el único ser sobrenatural que alguna vez fue fotografiado en todo el mundo. Está colgada en los salones de Alemania, donde ellos lo tomaron. Así dice el Espíritu. Él está aquí ahora para sanar y salvar a todo aquel que crea en Él. Recuerden eso. El Señor los bendiga. Gracias que se pusieron de pie ahora. Que el resto de la audiencia, por favor, se ponga de pie. Ustedes que están sanados, pónganse de pie. Gracias por su fina noche de reunión y fina cooperación. Llamarán por teléfono mañana o alguna parte en la ciudad y traerán a los enfermos y a los afligidos para que Jesús los pueda sanar mientras estamos teniendo esta pequeña reunión. Dios siempre los bendiga. ¿Los aman? Solo levante sus manos así. ¿Nos daría una nota, hermana, para cantar? Yo le amo, yo le amo. ¿Cuántos saben la alabanza? Es una de mis favoritas. Muy bien, por favor. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras la tarareamos. Yo le amo, le paso el servicio a su pastor. Hasta que nos reunamos mañana en la mañana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Dawson Creek, BC, Canadá, día 19 de mayo del año 1961. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Un segundito que vamos a localizar el siguiente mensaje. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Mis amados hermanos, vamos a pasar inmediatamente a la lectura de nuestro siguiente mensaje en el orden cronológico de acuerdo al programa que tenemos.
Desde ese entonces, mensaje predicado en Dawson Creek, Columbia Británica, en Canadá, día 20 de mayo del año 1961. Tenemos un tiempito y vamos a continuar en este compañerismo e iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice: muchas gracias, hermano. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar de nuevo en la casa del Señor en esta noche del sábado, disfrutando de las bendiciones del Señor. Quiero decir que ciertamente disfrutamos unos momentos maravillosos esta mañana en ese desayuno. A mí me encanta el amor, y eso es él. Cuando Dios es amor y cuando Él proyecta su amor hacia nosotros, entonces, ¡oh, cuán dulce es solo el tener compañerismo alrededor de las cosas buenas de Dios! ¡Es tan maravilloso! Ahora, me imagino que soy un poquito ruidoso para ustedes, canadienses, conservativos. Así que perdónenme por mi manera quizás algo ruda de venir en la plataforma y por los hábitos que tengo. Así que alguien me preguntó en una ocasión, dijo, estábamos hablando acerca de las nacionalidades. Y él dijo, hermano Branham, ¿de qué nacionalidad es usted? Y yo dije, soy irlandés. Y dije, bueno, si un irlandés puede ser salvo, entonces hay esperanzas para todo el mundo. Toda la raza humana tiene una oportunidad si un irlandés puede ser salvo. Párrafo 2. Así que viniendo aquí con ustedes, noruegos y escandinavos y alemanes y todos los demás, ciertamente es una cosa maravillosa para nosotros venir y tener compañerismo alrededor de las bendiciones de Dios. Y ustedes saben, allá en la gran tierra, nosotros no seremos ni noruegos ni irlandeses, seremos diferentes en ese entonces, seremos cambiados. Estoy tan contento por eso. Desde que me convertí y le entregué mi vida al Señor Jesús hace unos 30 años, cuando apenas era un jovencito. Y si tengo algo que me pesa en la vida, mi más grande pesar es que tengo muchas cosas que me pesan. Pero mi más grande pesar es que no le entregué mi vida al Señor Jesús cuando era más joven. Y tenía tal vez como unos 20 años de edad cuando tomé esa decisión. Pero si yo hubiera hecho eso cuando tenía la edad de este muchachito sentado allí, creo que quizás hubiera podido ganar más almas para él. Y si soy rechazado al final del camino y él no me permite entrar, yo lo amaré a él de todas maneras. Pues yo lo amo a él porque lo amo. Párrafo 3. Le pedí al hermano Mercier que trajera algunos de los libros del testimonio de la visión que el Señor me dio recientemente. Quiero llamarla una visión, porque estoy un poquito renuente en decir que fue algo más. Pues sonaría como que yo estaba tratando de imitar a un gran apóstol, a Pablo, quien fue arrebatado al tercer cielo. Pero yo estaba acostado en la cama cuando sucedió y había dormido bien durante la noche. He tenido muchas visiones, como sabemos, pero esta no era como ninguna que he tenido. Pero yo siempre le tenía un poquito de temor a la muerte. Amo tanto a la gente a tal grado que yo pensaba, no tenía temor de que no era salvo, sino que yo no quería ser un espíritu. Quería ser una persona todo el tiempo. Y así que cuando estaba, donde haya sido que yo estaba, no estaba muy lejos, otra dimensión en alguna parte. Párrafo 4. Y cuando nosotros dejamos este cuerpo, no somos espíritus. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperando. ¿Ven? Dios tiene otro tipo de cuerpo, donde somos tan reales como lo somos aquí. Desde ese entonces, eso fue quitado todas esas ideas raras de mi mente. Y ahora, si no fuese por mis hijos y por la causa del Evangelio, bueno, yo diría primero el Evangelio y luego mis hijos y esposa, mis amados aquí, yo le daría la bienvenida en cualquier momento, porque allá no había enfermedad, ni pesares, ni pecado, ni nada, era perfección. Y, oh, cuánto amo pensar eso, y cuando yo estaba allá, pensé, si yo pudiera regresar, constreñiría a la gente a que venga aquí, yo los persuadiría de cualquier manera que pudiera para que vengan a este lugar. Amigos, no se pierdan eso. Eso es lo más grandioso de todo. Ustedes han perdido todo. Usted pudiera haber sido un hombre de negocio muy exitoso. Usted pudiera haber sido un buen hombre o una mujer, buena mujer, muchacho o muchacha, pero no se pierda el cielo. Crea en el Señor Jesucristo con todo lo que está en usted. Párrafo 5. Y miren, yo no soy muy formal porque ustedes saben, Dios no tiene formalismo. La Biblia así lo dice, así que nosotros no tenemos nada formal en nuestro hogar. Nosotros no hay nada formal.
Tengo tres pequeñitos encantadores en el hogar y Billy, mi hijo, está conmigo y somos sencillamente una gran familia de gente que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Tengo un muchachito como de, él cumplió ayer, él cumplió 6 años de edad, y pero 6 años antes de que viniera, el Señor me dijo que tendría ese hijo y que debía llamarlo José. Y el muchachito ya está viendo visiones y habla cosas que realmente se cumplen perfectamente, apenas. Algún día yo tendré que, espero caminar con él al Jordán y enganchar mi carro y subir. Yo espero que él exclame, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Mis muchachitas, una de ellas ya no es tan pequeña, ya tiene 14. Ellas son las consentidas de papi. Ustedes saben cómo amamos a nuestros hijos. Para José, hace tiempo estaba pensando, conocí a un amigo esta tarde, un hombre que se presentó como el señor Pettigrew. Él tenía el nombre de un fino ministro bautista, amigo mío, en Louisville, Kentucky, el doctor Pettigrew. Un día mientras predicaba, estaba recordando una ocasión cuando el hermano Pettigrew siempre fue muy diplomático en su predicación. Él era muy preciso y terminaba en el momento exacto. Ustedes saben, y usaba muy buena gramática, como si él hubiera enseñado a Webster, autor de un diccionario inglés. Y yo usaba mis antiguos modismos sureños y todo eso. Y él dijo, Billy, yo creo que tú pudieras pulir un poquito tu gramática. Y yo dije, pues déjeme decirle, doctor. Dije, yo fui, me imagino que eso es correcto. Dije, pero yo fui criado en una familia de 10 hijos y no recibí educación. Desde que el Señor me llamó, no he tenido tiempo para pulirme en eso. Él dijo, bueno, yo pienso que la gente te apreciará más. Tú usaste esa expresión esta noche, dijiste, tú dijiste, la gente pasando por este púlpito. Y dijo, él dijo, la gente te apreciaría más si tú pudieras di hubieras dicho púlpito. Y yo dije, Señor, en eso usted tal vez tenga razón, pero yo no estoy de acuerdo con usted. Ven, y yo dije, a esa gente a la que le hablo allá en la audiencia, no le importa si digo púlpito, púlpito, mientras que yo viva la clase correcta de vida y produzca aquello de lo que estoy hablando, eso es lo principal, eso es lo principal. Párrafo 7, por último, para concluir. La cosa no está en la gramática, está en una vida rendida. Muchas veces ponemos demasiado énfasis en eso. Ponemos énfasis en tener tanto de gramática y tanto de... Eso es lo intelectual. Dios no es intelectual, Él es espiritual. Y eso es... Nosotros creemos a Dios por el Espíritu, por fe, como una pequeña parábola. Una noche yo había venía a casa y las niñas estaban esperándome, la pequeña Sara y Rebeca, que es la mayor, y ellas siendo las consentidas de papi, estuvieran esperándome hasta tarde. Y sus ojitos, el hombre arena, personaje de un cuento que hace dormir a los niños, les salpicó algo en sus ojitos, ustedes saben, y les dio sueño. Y su mamá les acostó. Yo llegué como a las 3 de la mañana después de un gran servicio e iba de un lado al otro del piso y descendiendo gradualmente, bajando de esa gran dimensión allá, aquí abajo. Amén, mis amados hermanos y hermanos, qué precioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Lastimosamente, mis amados hermanos, por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite y todo y nos da más vida, continuaremos con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando, recordando desde ese entonces, predicado en Daction Creek, Columbia Británica, Canadá, el día 20 de mayo del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, vamos a darle gracias. Nuestro Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, el autor y el actor de todo este mundo, Padre. Estamos pasando por este tiempo, en este espacio llamado tiempo, peregrinando, oh Padre, qué glorioso que nos haya tomado en cuenta para hacer tu programa, porque tú antes de la fundación del mundo lo hiciste todo esto, cuando eres el mismo Elohim, cuando tú vivías por sí solo allá en la eternidad, el mismo ser, el omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú desde allí empezaste, oh Padre amado, el programa. Te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible, oh Padre. Y en esos mundos invisibles, oh Padre amado, formaste casas celestes como teofanías, espíritus, oh Padre, ángeles, para que cada uno de ellos cumplieran la misión para que fueron creadas. Así siendo los ángeles para adorar al ser que los creó. Y allí ellos pusieron el nombre de Dios, objeto de adoración, oh Padre. Y desde allí, oh Padre, te desplegaste más aún hacia abajo para...
entender lo que es el mundo invisible, formaste el mundo visible. Y desde allí, oh Padre amado, formaste, Señor, las siete fiestas. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos. Siete fiestas que tú diste a ese grupo elegido, a ese pequeño grupo, a esa iglesia tuya, oh Padre. Entonces, estamos ya en la fiesta de la expiación. Han pasado ya 6.000 años, oh Padre. No nos queda más tiempo, señores, por eso que nos apresuramos. ¿Qué importa lo que sucede en el trayecto de esta vida? Estos cuerpos físicos pueden quedarse aquí en esta tierra, pero tu palabra tiene vida eterna, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Si Dios permite, oh Padre amado, si tú permites, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, con este glorioso compañerismo, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón, que también está ardiendo, así como los caminantes de Emaús, cuando dijo, no ardía nuestro corazón cuando salía esa palabra, y este es el momento, este es el día especial, momentos tremendos que estamos pasando mientras el mundo está decayendo en pedazos, pero hay tu iglesia, Señor, simiente predestinada, manada pequeña, personas con percepción profética que lo están captando, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice grandemente, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, para poder entender más de lo que tú quieres decir en esta tarde y todos los días, Señor. Y muchas gracias a aquellos varones también, Señor, que ellos lograron transferir sus mensajes de audio. Lograron enviar a nuestras manos, Señor, para que se cumpla como tú dijiste, Señor, Dios Todopoderoso, así como viaja el sol del este al oeste, así viajó nuestro mensaje. Y más aún, tú dijiste que ibas a cumplir acá en la chusma del oeste, Señor, tu palabra saliendo en escena, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este compañerismo, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado y a los escuchantes también, porque tú dijiste en la Biblia, bienaventurados los que escuchan, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Shalom. Shalom, shalom, Dios los bendiga. Shalom. Shalom, Dios los bendiga. Shalom, shalom, Dios los bendiga. Hermano. La vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó el ambiente de 7.000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144.000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo,
y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.